Vamos a ver. Dice, desde un faro F se observa un barco A a un ángulo de 60 grados con respecto a la línea de costa. El dibujo que es, este es el faro, 60 grados. Y otro barco B con un ángulo de 30 grados. Que se va. El barco A está a 5 kilómetros de la costa. O sea, que esto es 5. Y el B está a 3 kilómetros. ¿Cuál es la distancia entre los barcos? Mi dos formas a mí, que me dejes. 60. Escribe 3 paredes. De toma por sal. ¿Cómo? Seno es 30 de toma por sal. ¿Qué dice? Claro. Yo lo sabé. ¿Se tiene que calcular esto, guapi? ¿Puedo ponerlo? No. Bueno, seno es 60 y te da que el lado, la hipotenusa. Calcula los dos lados. ¿Y cómo calcula esto? Ah, y luego hace, ¿y luego qué hace? Ahora. ¿Qué dice? Esto no mide 90, guapi. No, 60, ah, verdad, mide 90. ¡Guau! Entonces es muy fácil. Bueno, por lo menos la otra forma. ¿Cuál es la otra forma? ¿Cuál es la otra posición posible? Que esté los dos uno encima, al lado, uno delante del otro. Ahí está, que esté uno aquí. Que esté uno a 3 kilómetros y otro a 5. Y entonces sería este. ¿A qué hora es? ¿Cómo hago eso, guapi? ¿Y yo? ¿Cómo saco ese? O saca esto y le resta 3, ¿o no? Está. Seno de 90. No, saca esto, le resta 3. Coseno de 90 de, y 5. 5 menos partido seno de 90. ¿Cómo? Y ya te sale hipotenusa. ¿Entiendes o no? No. Pues yo sacaría esto. Yo sacaría esto si pudiera. ¿Dos? ¿Cómo? Eso sí sabemos que es 2. ¿Qué dice? ¿Cómo no? 3 menos 2. Pero no sabe dónde corte. ¿Qué? Pero ¿qué dónde corte 2? Pues tú sabes que si son 5, donde van a verse los dos barcos es a 2 kilómetros. Esto no, esto es 2. Pero esto no, si quieres esto. Pero así no es como yo lo dibujaba. Yo no fuera dibujado de esta manera, o sea, Luis. Pues así es. A dos kilómetros pelados. Pero también los dos ángulos, ¿no? Sí. Porque el resto. Con lo cual puede también coger. Sería con lo mismo también. ¿El qué? Al tener uno. No, pero este resto no es. Yo cogería este, que esto mide 30. Esto lo puedo sacar con el coseno y esto no lo puedo sacar. Pero 30 no, valdría 90. ¿Cómo? Para sacar la hipotenusa esa, tiene que valer 90. En este caso vale 30. Que tú en tu casa estudias con música y no te ríes, ¿eh? Tú te pones la musiquita para estudiar, así que ahora te callas. ¿Vale? Ya, ya. Vamos a ver. Claro.
Estoy pensando en la forma más barata, pero es que no es una forma barata de hacerlo. No veo cómo hacerlo de forma barata. Creo que vale. ¿Pero eso es voluntad maestro? No, voluntad maestro. Sí, seguida. Ah, ya está, con el teorema de seno sacas esto, lo puedo sacar y sacas esto. Sacas las hipotenusas de los dos y con el teorema de esto mide yo que sé, x e y. ¿Qué teorema es? El teorema del coseno, ¿no? Ya está. ¿Qué no? ¿Cómo que va? Ah, BC, esto lo calcula. ¿Lo tengo que hacer o qué? Vamos a ver. Venga, vale. Pero no, porque no tenemos un ángulo, tenemos que tener dos. Que no, porque solo tienes que tener uno, si tienes estos dos lados, este lo tienes. B, 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 espérate, B es la hipotenusa, ¿no? Pero es que B es muy fácil calcularla. Seno de 30 igual a 5 partido B. Pues ya está, solo que no, seno de 60 igual a 5 partido B. Y seno de 30 igual a... José Luis, seno de 90. Porque los barcos están juntos, uno 3... partido C, y ya está, calcula B y C y aquí aplicando el teorema de coseno lo saca, no le da más vuelta.